La confianza es la fórmula que ha llevado a doña Patricia y a don Reyes a mantener un matrimonio de 26 años. En entendernos, conocernos, que con el tiempo que ya llevamos, ya él ya me conoce, yo ya lo conozco, y yo creo también es una como base para que también tengamos más confianza. Cuando hay un problema, todo lo por lo lógico que hacemos es molestarnos, pero debe de caber la prudencia en alguien, ¿no? Y ya cuando se platica con calma, se sacan todos los detalles y pues ya llegamos a una solución que a veces es por una insignificancia. En una relación de pareja, la confianza se construye todos los días con acciones como decir lo que siento, lo que espero, siempre anteponiendo la verdad. La confianza en la pareja son las expectativas, la esperanza, el deseo de que mi pareja me comparta, me revele aquello que resulte importante para ambos, no para uno o para otro, para ambos. El problema en las parejas es que refuerzan más lo negativo, sus errores, lo que cometió, el error que cometió, y no sus aciertos. Pero a pesar de que la confianza significa compartir parte de nuestra vida con la pareja, también es cierto que aún estando en una relación se debe de respetar la vida privada. La realidad es que las parejas no tienen que revelarnos todo. Eso me parece que es muy importante aclararlo. La verdadera confianza en la pareja es compartir asuntos que involucren a ambos y que sean de prioridad mutua, pero para nada tiene que ver con revelar toda la información personal, familiar o de parejas previas. La confianza ayudará a evitar problemas, pero eso no garantiza que nunca van a existir. Pienso que lo fundamental es platicarse uno a otro, pero lo que es, porque si empieza uno a ocultar cosas, es donde empiezan los problemas, cosa que a nosotros nos ha pasado, pero ya lo hemos superado. Lo hemos superado platicando, nos hemos comentado, y de los tropezones, pues todos los tenemos. Y para poder superar esas barreras, es necesario apelar al mejor de los remedios, el amor. Nos queremos, ¿no? Porque si no nos quisiéramos, pues no es que ni él me soporte, ni yo lo soporto. Nos queremos, por eso también hemos dilatado los 26 años que ya llevamos. Y es así como la confianza se convierte en uno de los pilares más importantes de las relaciones en pareja. Desgraciadamente, uno de los valores que hemos ido perdiendo como sociedad y que tenemos que recuperar en cada una de las relaciones que establecemos como personas. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Rodrigo Alcántara, Azteca Noticias.